comenzó este proyecto? ¿Dónde nació la idea? Y bueno, ¿cómo se han desarrollado durante este tiempo? Entiendo que fue en pandemia cuando comenzó este sueño. Sí, bueno, la verdad empezamos ya hace un par de años atrás. Felipe venía buscando la manera de hacer cerveza. Y yo estaba buscando la forma de hacer algo. Entonces nos cruzamos y dijimos, ¿sabes qué? Tú quieres hacer chela, yo quiero hacer algo. Hagamos cerveza. Teníamos un par de socios antes, éramos cuatro. Después por distintos tiempos nos quedamos los dos y ahora nuevamente somos cuatro. El tema de la cerveza, para nosotros, ¿cómo llegamos a Jarro Pato? Estábamos buscando un nombre con identidad fuera de lo mistraliano, por así decirlo. Pensamos que Vicuña es mucho más amplio y dimos con el nombre Jarro Pato. Algo de acá, la gente en los colegios los mandan a hacer Jarro Pato, vasija con greda. Entonces dijimos, oye, Jarro Pato puede funcionar. Y ha tenido una muy buena recepción con la gente. Siempre que vamos a eventos, cosas así, nos dice, oh, Jarro Pato, oh, qué buen nombre, qué nuevo. Y con el tema de la pandemia íbamos súper bien, y con el tema de la pandemia obviamente todo se estanca, quedamos en una especie de, oye, ¿qué hacemos? No estaban saliendo los envíos, no estaban, como somos una empresa muy chica, somos cerveceros muy chicos, todo lo que compramos era obviamente en cantidades muy pequeñas. Entonces los envíos para esas cantidades no era rentable. Y dijimos, no, hay que darle nomás, pues hay que darle. Y ahí lo bueno es que como no hemos parado, la pandemia sí ha significado un stand-by, pero aún así estamos acá. Estamos acá y con las mismas ganas con las que empezamos, de hecho aún más. ¿Crees que fue una oportunidad en el tema de la pandemia? Sí, totalmente, porque con la pandemia como estuvimos estancados, nos dio tiempo como para poder aprender mucho más, para poder las recetas que tenemos, afianzarlas más, incluso también incorporar un par de recetas nuevas, probar. Entonces, la pandemia también nos sirvió en ese proceso de aprendizaje. Previo a la idea de poder hacer algo en conjunto con tu amigo, ¿sabían algo de cerveza, de producción, o empezaron desde ese minuto? La verdad, no teníamos idea. Fue totalmente desde cero. Y algo que como consejo realmente le puedo dar a las personas que quieren emprender es que antes de hacer algo, realmente interiorícense bien qué es lo que van a hacer, reúnan el capital necesario, porque se hace difícil. Hasta este minuto ha sido inversión propia, ¿no? Todo lo que nosotros hemos logrado con Jarro Pato ha sido solamente de nuestro bolsillo. Todo ha sido inversión, reinversión del mismo Jarro Pato. Pero todavía no hemos tenido la oportunidad de poder ganarnos un capital. ¿Proyectos, pero han, claro, han hecho un intento a través de la...? Hemos postulado un par de proyectos de estos que da el gobierno, pero no hemos podido ganarlo. ¿Qué predicciones le ves tú al Jarro Pato? ¿Te gustaría que siga tal cual, como una cervecería, o quizás después convertirse en un... La verdad, nosotros como empresa igual queremos tratar de posicionarnos realmente como una de las mejores de acá de la región. O sea, siempre soñando en grande, pero tampoco nunca perder la esencia que nos caracteriza. Somos un grupo de amigos, nos gusta el tema de la cerveza, nunca dejar eso de lado. Tenemos también un sueño como socios de tener después nuestro propio pub, ahí un pub más... como decirlo, distinto a lo que se ve normalmente, y esperamos que eso se pueda dar. Estamos trabajando para eso, creo que vamos bien encaminados, y como te digo, no perder la esencia, que es lo que, con lo que empezamos, terminarlo. ¿Y tu grupo amigo lo que va a hacer? ¿Dónde se juntan? Sí, o sea... Sí, o sea, uno tiene que hacer cerveza y tiene que probarla. Tiene que saber qué producto vende. Pero sí nos juntábamos, conversábamos harto. Bueno, con la persona que siempre más me veo es con Felipe, que somos los que cocinamos la cerveza y estamos en todo el proceso. Entonces siempre con Felipe conversábamos y como que soñamos, por así decirlo. Felipe, cuéntame un poquito del el proceso de cómo se trabaja la cerveza Jarro Pato, el desarrollo que tienen ustedes. Nosotros compramos todos los insumos, los pedimos a Santiago, la malta, las levaduras, los lúpulos.
Y es un proceso sumamente artesanal el que tenemos. De hecho, como pudieron observar, trabajamos con tres ollas. Una es la olla de macerado, es donde se hace la primera infusión entre la malta y el agua caliente para que generar un mosto y así extraer los azúcares fermentables para la cerveza. Después tenemos una olla de agua caliente, que ya se vendría a ser el licor, que son para terminar de completar el volumen completo de la cerveza y también extraer el azúcar restante. Y la olla de hervor, que es donde donde el mosto pasa al hervor y ahí se le agregan los lúpulos, donde que nos dan amargor, sabor y aroma a nuestra cerveza. ¿La actualidad qué variedad está? Actualmente tenemos tres variedades, que es la más suave, sería una Scottish Ale. Es una cerveza de 5 grados que se caracteriza por ser muy maltosa, casi poca presencia de lúpulo en cuanto a amargor y aroma, sino ahí predomina el sabor a malta, distintos tipos de malta, malta caramelo, malta oscura, malta pale y otro malta ahumada, también un poquito de malta ahumada, y eso nos da una cerveza bien maltosa, con harto cuerpo y bastante dulce también, no, o sea, comparado con el resto. Después una cerveza Golden Ale, que es de 5,7. Ya una cerveza veraniega, poca malta y una cantidad de lúpulo moderado. Nos dan una cerveza bien, bien frutal, con un sabor, con sabores tropicales debido a los lúpulos que ocupamos. Y nuestro caballito de batalla, que es como la que ha tenido mejor recepción por el público, es la Red IPA, que es una cerveza de 6 grados. También tiene alta malta, tiene mucha malta y una gran cantidad de lúpulo. Así que una cerveza amarga, una cerveza bien fuerte, con harto carácter. Pero se diferencia del resto de las otras IPAs, que son bastante florales, porque es más maltosa. Así que es como, o sea, la gente que no está muy adentrado en el mundo de la cerveza artesanal por los sabores fuertes, y en especial de las IPAs, la Red IPA es como la puerta de entrada, ya que es bien balanceada en ese sentido. ¿Para identificarla, tiene etiqueta de etiqueta también? Sí, tenemos acá atrás, por ejemplo, la Scottish Ale, que es nuestra cerveza de etiqueta azul, así mucha gente la pide hoy. Tienen la cerveza azul, la Golden Ale, que es la amarilla, que también representa bastante bien el color de la cerveza, y la Red IPA, que ya es de etiqueta roja y, bueno, si se pone a contraluz, una cerveza bastante rojiza. Así que son las tres que tenemos por el momento, y de vez en cuando siempre experimentamos con una u otra cerveza. Hemos hecho Stout, Black IPA y alguno que otro experimento loco, pero esas salen como de manera esporádica. Por ejemplo, la de canela, ¿verdad? Sí, una vez hicimos una cerveza de canela, que era una Golden Ale de canela, y fue un lote pequeño, fueron como 40 cervezas que hicimos, ya que fue al comienzo de este proceso cervecero, cuando empezamos con esta idea. Y tuvo buena recepción. Después, no, por cosas de tiempo, más que nada, quisimos estandarizarnos con tres estilos, la dejamos de lado, pero siempre puede volver en algún futuro, quizá más para verano, quién sabe. Pero esto, ¿cómo tuviste tú los conocimientos de hacer cerveza? ¿Los tenían? ¿Te interesaba? Siempre me interesó desde la universidad el tema de la cerveza artesanal, y se dio la oportunidad de que uno de mis compañeros de universidad y un amigo, él era el maestro cervecero de cervecería Trapaniebla, el Ricardo Clavería. Y me comentaba que él estaba haciendo curso de cerveza, y cuando empecé con esta idea le conté y me apoyó harto. Y además, harto el interés por saber sobre este mundo me hizo buscar libros, mucho autoaprendizaje. En especial recomiendo, si a alguien le interesa esto de aprender a hacer cerveza de manera casera, el libro How to Brew by John Palmer. Es una enciclopedia y es como la biblia del cervecero casero, que explica de los procesos más básicos hasta más complejos de manera muy simple, para que cualquier persona que quiera iniciarse pueda obtener buenos conocimientos. Bueno,
Nosotros actualmente nos estamos moviendo por redes sociales, principalmente por Instagram. Ahí nos pueden dejar un mensaje, también van a encontrar un número de contacto donde ahí nosotros podemos darles a conocer el stock que nosotros tenemos de cerveza, porque no siempre manejamos lo mismo por el tema de las temporadas, pero estamos tratando de mantener siempre las tres variedades que son la Scottish, Pale y la Red IPA. Pero ahí podemos hacer el contacto, dar el tema de los valores y ahí podemos coordinar la entrega. Como cerveza.jarropato y ahí nos pueden encontrar por Instagram y nos pueden hablar por mensaje. También nos pueden encontrar en los restaurantes Time Burger. Y también nos pueden encontrar en Milrita en Paihuano, un restaurante en Paihuano. Y bueno, hay un número de teléfono donde contactar también, Si nos pueden encontrar en el más 569-4876-0392. Y ahí nos pueden hablar por WhatsApp y podemos coordinar un tema de entrega. ¿Cómo ha sido tu experiencia en trabajar en un proyecto como este? Ha sido un proyecto súper enriquecedor. La verdad es que nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en algo así. Cuando mis amigos me presentaron el proyecto, la verdad es que no lo dudé mucho para sumarme. Porque, claro, somos amigos y ahora somos socios y hemos sacado adelante el proyecto. Y aunque nos ha costado un poco, la verdad es que ha sido súper gratificante ver cómo de a poco hemos ido creciendo. ¿Desde fecha después ir comprando proyectos? Sí, la idea de nosotros es ganarnos en algún momento un proyecto que nos pueda impulsar para nosotros crecer. Porque por ahora, como decían mis compañeros, nosotros estamos con fondos propios, tratando de sacar la empresa adelante, y nos vendría bastante bien ganarnos un proyecto que nos haga crecer y nos haga cumplir en el fondo todas las metas que nosotros tenemos como empresa. ¿Sueño futuro, un bar temático? Sí, sueño futuro, yo creo que un bar temático, llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero nunca perdiendo la esencia que tiene Jarropato, que es un sabor casero, que es algo que se hace con mucho cariño. Todo lo que se ve que se hace acá es todo hecho 100% a mano y con el sacrificio de todas las personas que estamos en este proyecto. ¿Cómo es la cerveza? Sí, la verdad es que hay harta competencia, pero yo creo que cada una de las cervezas que se encuentran acá en el valle tienen algo diferente que entregar. Nosotros nos hemos dado cuenta que no todos hacemos lo mismo. Pero si bien hacemos cerveza artesanal, pero todos entregan un sello distinto. Entre nosotros es entregar identidad, entregar cultura y lo que decía recién, mantener el sabor más artesanal y no llegar a industrializar nuestra cerveza. Bueno,